Deseo y estoy seguro que va a tener mucho éxito la Contralora América Jiménez en esta actividad. Es muy importante tener en cuenta tres elementos que nos marca la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y que deben de estar en su agenda. La prevención, que es control interno, principios éticos, comités de desempeño, toda la actividad que deba realizarse para evitar algún tipo de problemática en la ejecución del presupuesto. La detección por medio de la fiscalización, donde hay que incidir en aquellos sitios, en aquellos temas, en aquellos programas que no se están ejecutando, que hay alguna problemática. Para esa fiscalización, los invito a revisar los planes, el Plan Estatal de Desarrollo, los planes municipales. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno? Ahí es donde debemos estar. Ayudar a que se cumplan esos programas. ¿Sí? Es muy importante saber esas prioridades, tener una clasificación de esas prioridades, tanto en obras, en proyectos, en presupuesto. Es una circunstancia en la cual ustedes van a tener una eficacia en este trabajo.